Al mismo tiempo que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer su cuarto informe de gobierno, el PAN también difundió un video donde habla acerca del fracaso del presidente López Obrador, diciendo y afirmando a la bancada del PAN que el gobierno del presidente actual ha sido un completo fracaso al incumplir hoy 4 años de que Morena llegó al poder, con el hashtag 4 años sin cumplir. Los panistas aseguraron que López Obrador engañó y defraudó a las y los mexicanos que esperaban un cambio. Tenemos un gobierno incapaz, con retroceso y promesas incumplidas. Son 4 años sin cumplir, de pura ocurrencia y propaganda, pero cero resultados. Con este gobierno hay casi 4 millones de nuevos pobres. 11 mujeres son asesinadas cada día. A 7 de cada 10 familias ya no les alcanza para comprar lo básico. La inflación alcanzó más del 8%, ocasionando que los precios estén por las nubes. La gasolina no está a 10 pesos, pero sí cerca de los 26. No tenemos un sistema de salud como Dinamarca o Noruega, solo desabasto de medicamentos y más de 15 millones sin acceso a la salud. Tenemos ya más de 132 mil homicidios. Este gobierno es el más violento para las mujeres. El 70% de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia. Bueno, ya viste parte de este video que ha sido difundido a través de Twitter. El grupo parlamentario del PAN dice que tenemos un gobierno incapaz, con retroceso y promesas incumplidas. Si quieres ver este video completo, te dejo el enlace en la descripción para que tú lo veas y dejes tu opinión acerca de lo que piensas del video difundido por la bancada del PAN. Y hablando precisamente del cuarto informe, el presidente dijo que el ingreso real laboral subió 13%. Bueno, el presidente López Obrador en su informe dio a conocer que según los datos del Coneval, el ingreso real laboral subió 13% anual. Además, dijo que el ingreso real de cada persona aumentó un 4.8%, de 2.747 pesos a 2.880 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, también resaltó las becas de los programas sociales, que dijo aumentaron y fue de gran ayuda para las personas por la pandemia, las cuales subieron de 12.420 a 13.586 en el rubro de los campesinos. Y en cuanto a la población indígena, el ingreso trimestral subió de 8.887 a 10.057 pesos, es decir, 13.16%. Además, resaltó, si no hubiésemos optado por subir el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real prometido de 8.943% hubiese bajado a 7.900, una pérdida del 12%. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.